Bueno, ¿de quién se trata? ¿Quién es este hombre? Brevemente contame y ahora vamos a nuestro querido Martín que hizo toda la investigación. Caballero se llama Marcelo Mariano Bosch y es el presidente de Belgrano Cargas. Nada más y nada menos. Ligado al Estado, obviamente. ¿Tipo de cuántos años? 43. Es, bueno, dentro, 43. Es mucho más joven ahí que el anterior. Las imágenes. Sí. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? ¿Cómo llegamos a la identidad de este hombre? Porque hasta empezó siendo un enigmático. ¿Quién es el hombre que acompaña a Luciana Salazar? Que se sube un auto de alta gama, bla, bla, bla. Bueno, Martín Candelaft, productor, parte de nuestro equipo, empezó a investigar a raíz de la patente del auto. Claro. Y llegó a las siguientes conclusiones. Adelante, Martín. Sí, Mariana, exactamente porque, bueno, el primer dato que teníamos a mano para saber quién era esta persona era la patente del auto, como bien decías vos. Y nos pusimos a investigar a nombre de quién estaba este auto, modelo Vento, y dijimos, bueno, una vez que sepamos a nombre de quién está el auto, vamos a saber quién es, por lo menos, el nombre de la persona que está con Luciana Salazar en el video. Bueno, pero ese auto que se ve en las imágenes no pertenece a ese hombre de nombre Marcelo Bosch, sino que pertenece al Estado. Pertenece, como bien decía Ángel, a la sociedad estatal que el mismo hombre preside, que es Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. ¿Se acuerdan que ustedes decían, acá decían algunos, capaz que no es el auto de él, que es de la empresa? Es un escándalo, porque un funcionario no puede usar un auto del Estado para salir con nadie, ni con una Belet, ni con nadie, y además el Estado tampoco puede comprar autos tan caros. Seguime contando, Martín. Bueno, a partir de eso nos dimos cuenta que esa persona, Marcelo Bosch, era el presidente, como bien decía Ángel, de Belgrano Cargas y Logística. Esta es una sociedad estatal, puramente estatal, no tiene capitales privados, que fue creada en el año 2013, en febrero de 2013, mediante un decreto por la presidenta Cristina Kirchner. Lo pusieron como presidente a Marcelo Bosch, que es un hombre muy, pero muy cercano, y esto hay que remarcar, realmente está muy ligado a Florencio Randazzo, al ministro del Interior y Transporte. Es un hombre que viene del riñón de Randazzo y que cuando se creó esta sociedad pasó directamente a presidir esta empresa estatal, Belgrano Cargas y Logística, que se encarga de no solo el ramal de cargas del Belgrano, sino también del Sarmiento, del Urquiza y del San Martín. Algunos datos más de este hombre. Tiene 42 años, es oriundo de la localidad de Lincoln, es licenciado en Administración de Empresas, tiene un máster en Finanzas y además de todo esto es un romántico. Porque hace un par de años presentó un libro de poesías que se llama Azar Severo. Me mataste. Como soldado. ¿Cómo entonces, se llama las poesías? Azar Severo se llama el libro de poesías que presentó hace un par de años nada más. Cacofónico. Mariana, no me interesa. Si está ahora con alguien de Randazzo, es otra deserción del Frente Renovador que tenía con Redrado al Frente para la Victoria. Pero sigue con presidente. Pero este chico es de la Cámpora. Presidente del Banco Central a presidente de Belgrano Cargas. Está muy bien eso. Un dato importante es que primero en estos decretos se estatizó los trenes de transporte de pasajeros, que son los que no brindan ganancia, y luego los transportes de carga, entre ellos el Belgrano Cargas, que es el que más recauda en transporte de mercaderías. Igualmente está complicadito el muchacho, porque justamente la semana pasada el juez Lijo pidió una investigación sobre todos los coches que se habían comprado para el Mitre y el Sarmiento, pidió una investigación a Randazzo y a toda la administración también del Belgrano Cargas. Pero si te adjudican un auto tutelarmente en el rango, por sobreprecios. Está bien, pero más allá de eso, está bien, que debe ser investigado. Pero eso sería una responsabilidad, no de él, o sea, el auto se lo dieron. No, porque el tema es que yo averigüé y me contaron que él, el papel que tuvo, muy importante, por eso le ha dado todo este cargo Randazzo, fue la compra de los vagones. De los vagones, ¿no? Claro. De los autos, claro. No, claro. De los vagones. Porque él estuvo en la fue parte del equipo que hizo la compra de los vagones a China y por eso ahora está siendo investigado, no solamente él, sino de Randazzo para abajo todos, por supuesto sobreprecio. Pero el auto entonces es una anécdota chica. No, están investigando el sobreprecio en las compras de los vagones. El auto también es complicado. Ahora él porque debería un funcionario ir a del gobierno nacional no puede andar con un auto para salir con Luciana Salazar. Pero o quien eso te iba a preguntar, ¿qué pasa si justo bueno, se le mezcló, hizo, estaba haciendo horas extras, se le juntó, bueno, te paso a buscar y ya estoy con pero este es raro auto? Que no tenga chofer, ¿no? ¿No? Es raro, sí. Bueno, ya lo único que falta es que no, pero tengamos que pagar. No la indignes más. No, la indigne para más. Que, no, ir a buscar a Luciana Salazar. Disculpame, este auto está manejado por un chofer siempre. En ese caso estaba sin le dio chofer, así que lo único que falta es real. Después lo que falta, no falta. Faltó el chofer en ese momento. ¿Le dio franco, Mariana? ¿Es así esto? No, lo sacó. Sí, exactamente, le dijo que Mariana, se vaya, el hombre tiene chofer, siempre se maneja con chofer. Sí. Justo esa noche no fue el chofer. No y tenemos datos porque pudimos contactarnos con el entorno de Marcelo Bosch.
de que cuando él se enteró que ese video estaba en nuestras manos, empezaron a desconfiar del chofer. Empezaron a... Pero ha jorobado el nombre del auto para las chicas que dicen que son interesadas, porque le gusta el Vento y le gusta el Vento, ¿no? Sutil, sutil.